Una vez más, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Les traemos excelente información de primera y de manera oficial a partir de hoy 14 de agosto. Así es, a partir de hoy 14 de agosto pueden realizar su registro a la incorporación de la pensión del bienestar para adultos mayores de 65 años. Y aquellos que podrán incorporarse son los que hayan cumplido años en el mes de julio y agosto. Aquellos que hayan cumplido 65 años en el mes de julio y agosto pueden incorporarse. Pero al igual que también la buena noticia va de la mano para aquellos rezagados que no lograron incorporarse en etapas pasadas. Así que presta muchísima atención porque, como lo saben, hay que presentar ciertos requisitos y también lleva un orden para que ustedes puedan incorporarse a lo que viene siendo esta pensión del bienestar. Y el orden para poderse incorporar a este programa se realizará de acuerdo a la letra inicial del primer apellido, como en registros anteriores, por lo que si aún no los conoces, quiero compartírtelos en pantalla. Así que el día 14, amigos, van a incorporarse a las letras A, B, C. Y como en otras ocasiones, van a tener dos fechas. También podrán incorporarse el día 21, aquellos con la misma letra A, B, C. O sea, si no puedes acudir el 14, tienes el 21. También te comento que para el día martes 15, las letras D, E, F, G, H. Y al igual que también el día 22 de agosto, miércoles 16, I, J, K, L, M, 16 y 23 de agosto, letras N, Ñ, O, P, Q, R, jueves 17 y 24 de agosto, letras S, T, U, W, X, Y, Y, Z, viernes 18 y 25 de agosto. Y para aquellos que se les llegue a pasar ambas fechas, ya sea que se te pasó por ejemplo el 14, se te pasó el 21, no te preocupes, porque puedes acudir también en día sábado. El día sábado 19 y sábado 26 de agosto pueden acudir todos los adultos mayores, sin excepción a que vayan en un orden consecutivo. Así que todas las letras para que ustedes vayan el 19 de agosto y el 26 de agosto, que es en día sábado. Así es, amigos. Entonces, por ejemplo, si no llegas a acudir por alguna razón, porque posiblemente todavía laboras o trabajas o algún compromiso entre semana, puedes acudir en sábado. Recuerden también que para realizar su incorporación al programa deben acceder con su CURP a la página oficial de la Secretaría del Bienestar para que puedan ubicar el módulo más cercano a todos ustedes. Les comento que hay que presentar identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y teléfono de contacto celular y casa de casa. Pero es importante que sea el teléfono de celular, porque por medio de ahí les van a estar ustedes haciendo llegar un mensaje de texto cuando ustedes ya tengan que acudir por su nueva tarjeta del Banco del Bienestar, para de esa manera poder cobrar el siguiente bimestre, que sería el de noviembre. Así es, los que se incorporan en esta etapa van a cobrar hasta el mes de noviembre, no van a cobrar en septiembre. Así que por su atención, muchísimas gracias y no olviden suscribirse a este canal.